La rifa del tigre, Ricardo. Sí. En el tombolazo del INE. Lupita Tadei sacó humo blanco esta mañana con una suerte que decía el Chapo Soto. Pues ahorita hay que pedirle que nos compre cachitos de lotería porque nos la vamos a sacar. Pero aquí es donde yo digo, ¿qué se sacó? La rifa del tigre. ¿Por qué? Porque Lupita Tadei ha tenido una trayectoria como pues elemento en el asunto electoral, en transparencia, en donde se ha visto bien. ¿Sí? Digo, con todos los asegúnes, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ningún instituto electoral de ningún estado, ni el INE tampoco, han sido completamente independientes. Han estado intervenidos por los partidos. Han estado, han respondido a las presiones de los partidos que representan o que representan a los segmentos sociales dentro del INE, a los cuales tienen que escuchar y atender. Al final de cuentas, también tiene que tener la capacidad, un funcionario de ese nivel, tiene que tener, aparte de la capacidad de moverse con sus pares, porque es colegiado esto, de saber mover a los pares y de moverse con los pares, tiene que saber lidiar con la oposición de entre ellos, ¿no? Entre ellos, porque... Como lo hizo Lorenzo Córdoba, como lo hizo Lorenzo Córdoba en su momento, sí, así, exactamente. Entonces, creo que al final de cuentas no va a poder ella... Sí, hacer, yo te digo ahorita, López Obrador, entre comillas, suponiendo que Lupita fuera de Morena, ¿sí? Ganó dos nomás, dos consejeros de ella. Los otros dos están definitivamente avalados por todos, de que definitivamente no tienen nada que ver con, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, que llegaron ahí por una carrera de tipo realmente de conocimiento, pues, del proceso electoral. El problema de Lupita Tadei no es Lupita Tadei. Ella está bien. ¿Eh? Es una persona idónea para el encargo. Uh-huh. El problema de Lupita Tadei no es ella. Es lo que le rodea. Pues, a mí, yo lo que veo más serio es eso que comentaron, pues, de que su título no tiene una cédula profesional. Es lo que yo veo más. Y como te decía en un principio, uno de sus grandes detractores va a ser el presidente porque Lupita va a seguir ganando lo mismo que ganaba Lorenzo Córdoba. Pues es que no puede bajarse el sueldo. Y la madrina que le va a poner el presidente, por aspiracionista, neoliberal y deshonesta. Sí, pero... Porque no puede ganar más que el pero presidente. Pero acuérdate, cuando llegan ahí se les olvida que había un problema.